Hola, ¿qué tal? Soy Raymond Samsó. Estás viendo Canal Dinero Consciente, tu canal para tu formación financiera y hacer negocios de una forma ética y consciente. Bueno, en el vídeo de hoy el mensaje es felicítales, no les envidies. Felicítales, no les envidies. Es muy importante. Vamos a hablar de la envidia, que es un mal financiero generalizado. Es decir, cuando alguien se alegra de que a otra persona o empresa o negocio profesional le va mal, en realidad lo que está haciendo es sembrar su propio mal financiero. Y si a alguien le va bien y esa persona le envidia, se molesta porque ese negocio, ese profesional, pues le va muy bien, en realidad esa persona se está negando ese mismo éxito. Es decir, aquellas personas que están envidiando a otros su éxito, en este caso éxito financiero o profesional, se están negando, lamentablemente, se están negando a sí mismas el éxito financiero y el éxito profesional. El mensaje que se están dando a sí mismas es: él puede, yo no puedo. O esa empresa puede, mi empresa no puede. Ese es el mensaje que se están dando inconscientemente. Y eso queda grabado. Y eso ejerce un efecto implacable en su realidad financiera. Así que cada vez que alguien envidia a otro porque le va muy bien, en realidad está diciendo: él lo tiene o él puede hacerlo, yo no soy capaz o no sé cómo hacerlo, o para mí es difícil o estoy muy lejos de eso, ¿no? Y lo que estamos haciendo es precisamente alejarnos y negarnos todo eso. Así que nunca desees el mal de ningún negocio, de ningún profesional, de tu competencia, y cuando tengan éxito tampoco les envidies, tampoco te molestes, tampoco sientas esa sensación envidiosa de decir por qué yo no, por qué él sí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, supongo que esto queda muy claro, el mensaje es muy claro. Cada vez que envidias algo, te estás negando a ti mismo conseguir exactamente eso mismo. Bueno, y pasemos a la parte interesante, que es felicitar a la gente, a los profesionales, a las empresas por su éxito. Es decir, tu obligación, tu meta es buscar el éxito de los demás, buscarlo, detectarlo, identificarlo y felicitarlo, celebrarlo. Cuanto más celebres el éxito de otros, más cerca estás de tu éxito. El mensaje que le estás dando a tu inconsciente es: ellos tienen éxito, yo también puedo tenerlo. Si ellos pueden, yo también puedo tenerlo. Y además, el mensaje que va a calar en ti es: yo seré el siguiente. Es decir, ellos tienen éxito ahora, yo mañana pasado o dentro de un mes. Soy el siguiente, estoy en la lista, me alegro por ti, dentro de poco tú te alegrarás también por mí, vas a ser el siguiente. Y ocurre una cosa, que cuando una persona se acerca a personas exitosas o a empresas exitosas, esa vibración de alguna forma se contagia. Es decir, cuanto más tratas a personas exitosas, más cerca de ellas estás, más celebras su éxito, más se contagia esa misma vibración, esa misma mentalidad, esa misma actitud, y finalmente tú tienes éxito de una forma más rápida. Por lo tanto, acércate a la gente que tiene éxito, celebra su éxito, tú estás en la lista, eres el siguiente, está a punto de tocarte, y siempre busca cosas que felicitar. Es decir, cuando veas a una persona que está haciendo algo bien, felicítala, díselo, dale feedback. Dile: qué bien que estás haciendo esto, o cómo me gusta lo que acabas de decir, o qué gran idea has tenido, cómo me gusta tu forma de pensar o de expresar, etcétera, etcétera. Es decir, sientas en una tienda, pues oye, felicítales, si es lo que sientes, pues por cómo tienen el local, o por cómo tienen el escaparate, o por el producto que venden, o por lo que están haciendo, ¿no? Por la decoración, por lo que sea. Díselo, no solo lo pienses, dilo, exprésalo. A ellos les das feedback, a ellos les ayudas, a ellos les subes la moral, les motivas, pero en otro orden de cosas está ocurriendo algo muy interesante, y es que estás sembrando la celebración, la felicitación que tú vas a recibir de vuelta a poco tardar. Es decir, esa celebración, esa felicitación va a volver a ti a poco tardar de otra persona, de otro lugar y en otro momento, ¿no? Por lo tanto, siempre busca la excelencia, las cosas bien hechas, y no solo pienses, sino dilo, exprésalo, díselo a esa persona, a ese negocio, a ese profesional, celébralo con él, verás que a él se le ilumina la cara y tú te sentirás muy bien, y finalmente lo que estás haciendo es sembrar tu éxito y la felicitación que vas a recibir de vuelta en muy poco tiempo. Así que nada más, yo simplemente acabar
con una idea, y es que todos podemos tener éxito a la vez. El éxito no es algo escaso, el éxito tuyo no es a costa del mío, ni el mío es a costa del tuyo. Todos podemos tener éxito a la vez. Yo creo que esta es la idea que tendríamos que tener muy clara, y si celebramos mutuamente nuestro éxito, mutuamente cada vez todos tendremos mucho más éxito, en este caso profesional y financiero. Así que felicítales, no les envidies. Si te gustó el vídeo, compártelo con tus conocidos, con tus amigos, en las redes sociales, suscríbete a este canal gratuito de formación financiera consciente, y vamos a vernos en otro de mis vídeos. Muchas gracias por tu tiempo.